Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches. Nuevamente, como todas las semanas, aquí estamos los martes y los jueves con ustedes. Recuerden que los martes nuestro horario es de 6:25 a 6:55 y los jueves eh, una hora antes, 5:25 a 5:55. Para que tengan los dos escenarios de día y de noche y siempre con el mismo entusiasmo, con el mismo deseo de que juntos sigamos. Indagando, aprendiendo los vericuetos del bello idioma que hablamos, el español, para entendernos mejor. Gracias por vernos. Ya sabe que nuestros canales son el portal contraparte.mx y, por supuesto, también a través de Facebook, escribiendo hoy contraparte. Ahí nos pueden ver en vivo y después, pues pueden vernos cuantas veces quieran, puesto que se publica el programa para que quede allí en el portal de contraparte.mx. Muchas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que están pendientes. Y como siempre, pues tenemos nuestras secciones habituales, la trivia. Eh, son famosos, pero cómo hablan, el disparatario, los disparates, lo que nos dice una palabra. Varios temas interesantes, por supuesto la recomendación de un libro. ¿Qué les parece si empezamos con la trivia? La trivia que como siempre es un reto a su conocimiento del idioma. O a sus lecturas, Os recuerden que muchas veces lo que leemos nos permite tener en mente respuestas a muchas cosas. La respuesta se la vamos a dar al final del programa. Bueno, ¿cómo se le llama a cada una de las partes de nuestro cuerpo? Siempre es interesante. La parte posterior superior, la parte posterior del toga, es propiamente dicho. ¿Cómo se llama correctamente? Tienen el inciso A, espalda, inciso B, espaldas. O insisto C, de ambas formas se puede. ¿Cuál es la forma correcta? ¿La espalda? Las espaldas. O puede usted decir indistintamente una u otra. Insisto C. La respuesta, como siempre, al final del programa, después del de segundo bloque. Bueno, pues dicho esto, vamos a entrar en materia. Pero antes, por supuesto, también quiero recordarles que el sábado tenemos una cita, una cita pública. Vamos a arrancar. Una sección, una reunión que tendremos con seguidores de este programa, con amigos que hemos hecho a lo largo de muchos años. Y cada mes vamos a dar una conferencia sobre distintos temas alusivos al idioma o a la lectura. Este sábado, la cita es a las 10 de la mañana en eh, un instituto, una institución educativa que está en la zona de Analco, exactamente en la 3 Oriente número 1603 la colonia Ascárate, que pues propiamente es el centro de la ciudad. Ahí nos vemos a las diez, va a haber cafecito, hay una pequeña cuota de recuperación por el café, pero la vamos a pasar muy bien, vamos a convivir. Les voy a dar un número telefónico para que llamen y se pongan de acuerdo y se registren debidamente. Eh, el número es veintidós veintiséis ochenta y dos cero cuatro. Repito, veintidós veintiséis ochenta y dos cero cuatro. Regístrense y espero verlos el próximo sábado a las diez de la mañana. Bueno, minutos antes de las diez, porque aquí en México ya saben que siempre llegamos tarde y vamos a procurar arrancar puntuales por respeto a quienes sean puntuales. Bueno, están invitados, nos vemos el sábado en esta tertulia que inauguramos a partir de, de este mes de noviembre y así vamos a cada mes a hacer una reunión de este tipo. Amigos, vamos a nuestra primera sección. Son famosos, pero ¿cómo hablan? Dicho esto, en sentido sarcástico. Vamos a hablar de políticos, de eh, servidores públicos, de artistas, que también se les da mucho a los artistas el mal uso del idioma, o a veces decir barbaridades por desconocimiento, queriendo hacer creer a su público que sabe mucho. Y resulta que se equivocan. Y bueno, no todos somos enciclopedias, no, no tenemos por qué ser enciclopedias. De manera que cuando nos equivocamos, bueno, lo correcto y lo lógico es recapacitar y hacer la corrección pertinente para no hacer creer a los demás y a nosotros mismos que sabemos lo que estamos diciendo. Pero hoy el tema es el idioma y el personaje que hemos elegido es el jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México, antes era el Distrito Federal. El doctor, el doctor en Derecho, Miguel Ángel Mancera, eh, hace unas horas en una reunión que tuvo, hablando precisamente de la designación de un nuevo delegado de la delegación Venustiano Carranza, que, que, el, el cual fue destituido por razones de, de tipo legal. Bueno, ahora se propone una terna para que eh, se elija un, una persona de las tres, dos mujeres y un hombre, la encargada será la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Y bueno, en la reunión, Miguel Ángel Mancera dijo esto, y quiero hacer una reflexión sobre lo que dijo, no porque esté mal manejado, sino por la forma en que lo estructuró. Él dijo, cuando le preguntaron por qué esas tres personas, y él contestó, estas tres personas son personas que tienen una gran personalidad. Y no está mal dicho, es lógico, todo lo que dijo se entiende perfectamente. Pero ¿saben qué pensamos, amigos? Que cuando repetimos mucho una palabra es porque no tenemos otras palabras. Y recuerden que si bien en español y en todos los idiomas sucede, no existen palabras exactamente iguales a otras. Es decir, esto que llamamos habitualmente los sinónimos, están desde hace mucho en tela de juicio porque propiamente no hay un sinónimo para cada palabra. Y se inventó un término. Que, que es equivalente y que es el cuasi sinónimo que en latín en latín bueno eso en, en latín en español significa casi sinónimo algo que se le parece por decir algo como alto en, eh, aparte de alto un cuasi sinónimo sería eh, elevado por ejemplo no pero no son iguales no son sinónimos son casi sinónimos entonces cuando tenemos dificultad para encontrar palabras más o menos equivalentes por falta de léxico, por falta de lecturas, solemos recurrir a la misma palabra y la extendemos, la decimos de muchas formas, como hizo el doctor Mancera. Sin duda lo dijo bien, pero se oye mal en una persona que tiene tal nivel. Pudo haber dicho, por ejemplo, estas tres personas son políticos con una excelente calidad moral, por ejemplo. Pero mejor dijo, estas tres personas son personas con una gran personalidad. Eh, muy, muy pobre es su léxico del doctor Mancera, aunque quizá en materia de derecho sepa mucho. Así que sirva de ejemplo a quienes nos dedicamos a hablar por un micrófono, o a quienes se dedican a la política, a que busquen por ahí en sus reservas eh, léxicas, en su mente, algunas otras palabras para que no repitan. Claro. Cuando está uno hablando en vivo, como en este programa, o ante un público eh, en vivo, no es una repetición, no es un programa grabado, una entrevista grabada, se cometen muchos errores. Pero repito, siempre es pertinente, y lo recomiendo mucho, que hagamos la aclaración. El doctor Macera pudo haber dicho, por ejemplo, perdón por la repetición de estas tres palabras, pero es que quise decirlas, por ejemplo, pudo haber dicho algo así para quedar bien. Pero francamente, deja mucho que desear. Cómo lo manejó y como complemento, pues voy a referirme también a un amigo poblano, un conductor de noticias. No voy a decir su nombre porque entre colegas no debemos de exponernos ni exhibirnos. Pero por ahí le escuché. Ojalá que alguien le diga y con mucho respeto y afecto, porque además es un gran amigo. Hoy fue hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la contra contra la diabetes, no de la diabetes. Ojo. ¿eh? Porque muchos dicen el Día Mundial de la Diabetes, como si la diabetes mereciera un día. Deseaba una vez un amigo también periodista, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Y entonces dijo, felicidades, bicicleta. No, en realidad es el Día Mundial del Uso de la Bicicleta. Hay que ser un poquito más precisos en el manejo del idioma. Entonces, hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial contra la Diabetes. Y es diabetes, entonces... Nuestro amigo dijo la diabetes, la diabetes, con I. Por favor, no lo digan. La palabra de la cual se deriva diabetes es una palabra, un sustantivo que es diabeto, diabeto de origen latino, que significa algo así como un conducto, un tubito por el cual sale algo. Igual referido a la orina, tiene que ver mucho la diabetes con la cuestión de la función de orinar. A eso se refiere este diabeto, este tubito. Y es eh, diabeto con O, no dice diabetes con I para que digamos diabetes. Muchas personas lo dicen, por favor, no lo repitan, corríjanlo pues, para que nos oigamos mejor. Libros, nuestra sección de libros, estimados amigos. Hace, hace un par de programas les recomendé, porque empecé a leer estas dos obras maravillosas de Mark Twain, el gran escritor norteamericano, Las aventuras de Tom Sawyer. Después de leerlo, pues seguí con eh, algo así, lo que se considera una especie de secuela, que es La vida del amigo de Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Ya estoy en el capítulo 18 y la verdad es una gran novela, una excelente novela. Les comenté en otro programa que Faulkner y Hemingway dijeron que era de hecho la madre de toda la novelística norteamericana. La novela, eh, bueno, sigo hablando de ella para pro provocar que la lean para... Eh, incitarlos a leerla, es una novela divertidísima les cito un par de pasajes que leí recientemente cuando Joclever Finn se disfraza de niña para indagar qué se dice de él en el pueblo porque se supone que huyó de su papá quien lo trataba muy mal y anda en fuga con un amigo, un esclavo negro se viste con ropa de niña y va a dar a una casa donde conoce a una señora que le hace muchas preguntas lo ve un poquito raro al niño, que en realidad es un niño, pero va vestido de niña, y para desenmarcar, des, desenmascararlo, ¿sabe lo que hace la buena mujer? Puesto que en su casa hay ratas, de pronto toma un pedazo de, de acero, un fierro, y lo arroja a las ratas, y se va el pedazo de acero lejos de donde está la rata, dos metros, ni siquiera se acerca, y entonces Huckleberry que de por sí es travieso le pide que le preste el artefacto y que lo arroje él y lo arroja y por poco le pega a la rata o sea casi la rozó entonces la señora empieza a sospechar que en realidad no es niña y luego le hace unas preguntas qué le pregunta le dice oye has visto cómo se levantan las vacas cuando están pastando en el campo y dice él sí siempre se levantan primero por las patas traseras y luego por las delanteras y los caballos, los caballos siempre se levantan primero por las patas delanteras y luego por las traseras. Y de pronto la señora le arroja el pedazo de fierro a, a Huckleberry y él cierra las piernas, junta las rodillas para recibir el, el pedazo de metal. Y entonces ella de plano ya le dice, ¿sabes qué? A mí no me engañas. Tú no eres niña, eres un niño. Y le explica por qué, dice, porque las niñas no arrojan así las cosas. Los niños siempre giran el brazo como que le dan vuelta y lo arrojan con fuerza. Y las niñas generalmente, por el, su propia apariencia, porque así se conducen en, en su formación, lo arrojan estirando el brazo muy derecho hacia arriba y lo arrojan de frente. Entonces casi siempre no lo arrojan con mucha fuerza. Y las niñas, dice, cuando les arrojan algo a las faldas, no cierran las piernas, no juntan las rodillas, pues las abren para que reciban el, lo que les cae en la falda. Y un niño sí. Le da a entender, pues, porque le puede lastimar eh, sus órganos sexuales, ¿no? Es muy doloroso un golpe. De, esta, de esto trata esa novela bellísima, amigos, y la verdad, aparte de divertido, uno se ría cada rato. Eh, dice muchas cosas, nos enseña muchas cosas sobre la esclavitud de, de los negros, de cómo los vendían, los compraban, como si fuesen ya no vacas, ganado, sino objetos, objetos. La recomiendo mucho, voy a seguir hablando de ella conforme vaya leyendo para que la lean conmigo y pues juntos la terminemos. Espero ya terminarla a fines de este mes. Amigos, vamos a hacer nuestra pausa necesaria para volver al segundo bloque donde veremos disparates, nuestra sesión disparatario y por supuesto daremos respuesta a la trivia. El laboratorio nos ha beneficiado porque mientras el profesor nos está dando clases, nosotros podemos ir aplicándolo por medio de las computadoras. Aquí podemos desarrollar ahora todos nuestros proyectos con mucho más espacio, con mejores instalaciones. La cámara GESEL nos ha ayudado, ya que en el laboratorio tenemos ya un medio de poder estudiar el comportamiento de los niños. Sí, he notado mucho el cambio que ha habido entre mis clases anteriores y cómo se han desarrollado actualmente, ya que gracias a estos laboratorios pues tenemos más equipo. Te hablamos a ti, que te subes al camión y la acosas, abusando de tu anonimato. La próxima vez que lo intentes, piénsalo. Porque decenas de nosotras y nosotros te estaremos vigilando. Si eres testigo de un acto de acoso, grita. ¡Freno! ¡Freno! El chofer frenará y se detendrá. Denuncia al 911 para dar aviso a la policía y el sujeto baje del camión. ¡Freno el acoso! Instituto Poblano de las Mujeres. Amigos, estamos de vuelta con nuestro segundo segmento del programa y les tengo desde luego el disparatario. Recuerden que estamos trabajando este libro a manera de un curso de disparate. Son muchísimas palabras las que vamos a ver en él. Bueno, mientras aparecen allí en la pantalla, también les recomiendo, aquí tengo junto mi novela, la novela más reciente que he publicado que se llama Adiós Señor Millonario. Eh, pueden pedírmela eh, sin ningún problema a través de mi cuenta de correo que es mayo no es eterno yahoo.com mayo no es eterno arroba yahoo .com. pídanmela y se les envía por correo no gratis por supuesto ahí ya les explico cuánto cuesta pero la verdad vale la pena leerla es muy entretenida y muy fuerte en cuanto a su contenido sobre el asunto del, del, de la pasión que tenemos los seres humanos por el dinero y eh, a raíz de lo cual pues hay muchos males eh, si no se trabaja si no se maneja con prudencia. el dinero es bonito pero con prudencia. Bueno vamos a nuestra eh, nuestros disparates que vienen en el libro que les he comentado nuestro disparatario. fíjense que eh, todos sabemos que tenemos amigos, amigos que son tardistas, siempre eh, no cumplen lo que prometen y cosas por el estilo. Y cuando ya se vuelve algo muy acostumbrado en ellos, solemos decir sin más, ah, ya es clásico en él. Pero tengamos cuidado, en realidad, miren, si vamos a revisar eh, un diccionario como el de la academia, verán lo que dice de clásico, clásico. Se refiere concretamente a lo que tiene mucha clase, ¿eh? mucha clase. O bien a las obras artísticas griegas y romanas o también a las obras artísticas por su gran que por su gran calidad se quedan para siempre y se imitan. A ver, díganme ustedes qué tiene que ver eso con que alguien llegue tarde o no cumpla lo que promete, siempre nos queda mal. ¿Para qué decimos ah, ya es clásico en él? ¿Qué les parece si mejor decimos algo como ah, ya es habitual o es propio de él? Tengamos cuidado con ello, amigos, porque trivializamos mucho las palabras. Para clásicos, bueno, los que han hecho música, por eso ahí vemos en, en la pantalla eh, una fotografía de Beethoven, un cuadro más bien de Beethoven, el gran compositor alemán, y balito diciendo: Este sí es un clásico. Pues sí, por supuesto que sí. Pero dejemos clásico para lo que tiene clase, lo que tiene que ver con las obras, grandes obras artísticas griegas o romanas, o las obras de altísima calidad que se van a quedar para siempre, y dejemos los malos hábitos como llegar tarde o, o no cumplir lo prometido, diciendo que ya es habitual en él o es propio de él, pero no clásico, por favor. Esa es una. La otra tiene que ver con eh, la forma en que adaptamos palabras extranjeras a nuestro idioma español y concretamente la palabra a la cual me quiero referir es a la palabra club. Un club es un grupo en donde se reúnen personas. Es muy famoso es muy famoso este club de Toby se acuerdan porque era un grupo de puros niños no admitían niños bueno ese es un club un lugar de, de reunión de amigos en distintas formas pero resulta que muchas personas aquí en español tomando esta palabra que es de origen inglés club se pronuncia club más o menos muchos dicen eh, los clubs cuando lo hacen plural clubs los clubs así como por, pensando que les da categoría. Y no, realmente la palabra club, como muchas palabras que se han adaptado al español, forman su plural con la, agregándole ES. Entonces simplemente hay que decir los clubes. Esta palabra es de origen inglés. Repito, club significa asociación, agrupación y se pronuncia aproximadamente club. De manera que en español se tiene que... Escribir en plural los clubes, y en singular el club. Tampoco vayan a escribir por allí el club, por favor, porque eso es una tontería. El club en singular y los clubes, no los clubes en plural. Para rematar con la viñeta que los haga sonreír un poco, eh, vemos allí al Babalito y su grupo de amigos, que es como su club de Babalito, y mm. dice, qué rico saben estos cigarros. Mm. Y el papá va pasando y oye el complemento de la frase de chocolate. Y ya como que se le eh, vuelve otra vez el alma al cuerpo porque ya estaba pensando que su, su niño y sus amiguitos, que apenas son unos niñitos que van en los primeros años de primaria son fumadores. Bueno, ahí están las dos palabras, amigos. Corrijámosla, tengamos más cuidado con las dos. Ya basta de decirle al amigo tardista, eres un es clásico en él. No, no, es habitual en él, es un defecto, nada que ver con clase. Y la otra, clubes en plural, no clubs, por favor. Bueno, eh, lo que nos dice una palabra es otra de las secciones que hemos propuesto para indagar un poquito en el origen de muchas palabras. Y hoy, hoy me viene a la mente plantearles la palabra murciélago. La palabra murciélago es muy curiosa, como muchas otras palabras que han evolucionado en el español. ¿Saben cómo se decía originalmente esta palabra? El nombre de este mamífero. Que muchos creen que es un insecto grande, es un mamífero, es un animalito que tiene forma de ratón, efectivamente, sobre todo cuando ya es muy viejito. Y los primeros zoólogos, anatomistas zoólogos, entre ellos Aristóteles, lo bautizaron con ese nombre, murciélago, porque veían que no utilizaba ojos como los demás mamíferos para ver. El, el murciélago se guía por un sistema de sonar, de manera que no ve. Y por eso pensaban que era un ratón viejo originalmente, o por lo menos eso se parecía. Y en latín, mur, muris, muris significa ratoncito, y checun significa ciego. Entonces, qué mejor manera de calificarlo como mur ciegal, o sea, un ratón ciego. Pero con el paso del tiempo, ya saben que nosotros, los usuarios del idioma, lo alteramos siempre por no utilizarlo bien, por no articular correctamente, y entonces le cambiaron la posición. Algunas letras, algunos sonidos, y en vez de murciégalo le pusieron murciélago, pasando la L antes de la G. Y ahora, en realidad, yo he dicho públicamente en varias ocasiones que hasta se oye mejor, ¿no? porque ya no es un ratón ciego, sino un ratón celestial, puesto que viene de mur y chelun, en este caso, por lo de murciélago, cielo, tiene que ver con el cielo. No es cierto, ¿eh? no tiene que ver con celestial. Pero esa es más o menos la idea que da al haber hecho ese cambio en la ubicación de los sonidos. Hoy se dice murciélago, decir murciélago se considera un error, un arcaísmo, pero hace siglos era lo correcto. Igual hay otra palabra que usamos mucho en los banquetes alrededor de una mesa como esta, le ponen unos adornos que se llaman guirnaldas, guirnaldas. Bueno, pues originalmente la guirnalda no se llamaba así, se llamaba guirlanda otra vez el mismo fenómeno de morciégalo que acabó en murciélago, guirnalda hoy y antes era guirlanda. Las palabras, amigos, tienen un origen y por supuesto si no las usamos bien, acabamos alterándolas y bueno, generamos nuevas palabras, pero es incorrecto. A lo mejor en la evolución mientras se entiende la nueva palabra, muchos no la comprenden, eh, truncamos una comunicación más certera generamos cierta incomunicación, así que siempre hay que tener cuidado con las palabras. El idioma evoluciona, pero no hay que hacerlo evolucionar a la fuerza por ignorantes, sino más bien porque merece evolucionar para enriquecerlo. Lamentablemente, eh, nuestro descuido, la ignorancia hacia él, hace que lo destruyamos muy pronto e inventemos más palabras y dejemos otras, dejemos de usar otras que son igualmente válidas. Nuestra siguiente sección. Palabras y frases, donde analizo junto con ustedes algunas expresiones, eh, frases o palabras que utilizamos mal. Eh, una que les quiero mencionar porque es muy de oportunidad. Ya viene el buen fin, este programa que se está promoviendo para eh, obtener algunos descuentos, algunos ahorros. El buen fin. Bueno, pues resulta que muchas casas comerciales están diciendo frases absurdas como esta. Compre hoy y pague hasta febrero. Otras de plano dicen en el más corto: compre hoy y pague hasta enero. Oiga, pues qué bonito, qué interesante, porque si ustedes se la creen, hoy compran, gastan y nada más va a pagar diciembre y en enero acaba de pagar su cuenta. Pues no, estimados amigos, en realidad lo que está diciendo la frase, lo que quieren decir es compre hoy y no pague hasta febrero o hasta enero. Es decir, usted hoy compra, no le vamos a cobrar nada todo noviembre, todo diciembre. Y tal vez ni enero, sino en febrero es cuando le empezamos a cobrar. Y ahí empieza a correr la cuenta durante uno o dos años, según el pacto que haya usted hecho, el pacto comercial ¿no? para la compra. Así que esta frase es muy recurrente. Tengan cuidado, porque además las empresas se pueden meter en problemas, las, las empresas comerciales, porque no va a faltar por ahí una persona que diga, a mí me engañaron diciéndome que yo solo tenía, tenía que pagar hasta enero y ahora me están haciendo pagar hasta el próximo diciembre. Tengan cuidado. Las palabras, el mal uso de las palabras o las frases genera también problemas de índole legal, problemas de tipo legal. Tengamos cuidado. Me hicieron una pregunta y también aprovecho para hacer la aclaración. Y es muy de, del género policíaco, de la noticia policíaca. Una persona que abusa de otros en el sentido de, de cometer fraudes, de engañarlos, de, de ser tramposo. Le dicen vivales, es un vivales. Eh, si es una sola persona, es un vivales. Si son varias personas, son varios vivales. Bueno, pues hay algunos periodistas por ahí que a veces manejan esta palabra en singular. Eh, era un vival, fue un vival por esto que abusó, incurrió en un fraude. No, por favor, la palabra siempre se debe usar en plural y nada más el artículo eh, determina si es singular o si es plural. El vivales o los vivales, pero no el vival y los vivales, por favor, tenga mucho cuidado, eh, no se entiende la palabra, por supuesto, pero está mal dicha y dice cosas no muy eh, correctas, muy apropiadas de quien la utiliza. Siempre nos hace pensar que no sabe usar bien el idioma. Eh, ¿Cómo se usan los plurales de algunas palabras? Hace un rato veíamos la palabra club que termina en b y el plural lo hace agregando es. Bueno, ¿y qué pasa con palabras que terminan en vocal? Por ejemplo, café. Ahí es más sencillo porque nada más hay que agregarle la S. T, la palabra T, que por cierto va con tilde para diferenciarla del pronombre T, como cuando se dice algo así como te quiero, te quiero a ti, a una persona, eh, es el pronombre T, no lleva tilde. Cuando se trata de la infusión, T con tilde. Bueno, pues las formas de pluralizarlas simplemente es agregando la S. Los cafés y los tés. No los cafeses, ni los téses, menos los téses. Oye, muy feo. Aclaradas estas palabras, esta frase, amigos, que se consideran disparates, vamos rapidito a la trivia para cerrar nuestro programa y desde luego felicitar a quien haya acertado. En efecto, tenemos en la espalda, en la parte posterior del tórax, un hueso a cada lado que se llama espátula, espátula en latín, espátula. Y de ahí viene el nombre de espalda. Pero como es un todo, la parte posterior del tórax se puede considerar en singular la espalda. Pero también, puesto que son dos huesos, el que conocemos como homóplato, es el mismo hueso al que me refiero. Entonces, para muchos anatomistas, en realidad son dos huesos, dos espátulas, o sea, dos espaldas. Así que la respuesta es la C. Usted puede llamar a la parte posterior del tórax así, la espalda o las espaldas. Es indistinto, no hay ningún problema. Eh, nada que ver tampoco con si son muy anchas o muy estrechas. ¿eh? Ese es el nombre correcto, la espalda o las espaldas. Juzgue usted, a mí me gusta más en singular la espalda porque la otra se oye como si fuera un fenómeno. Si aceptaron, los felicito, desde luego. Me da mucho gusto que se interesen en estos temas y que sigan des desarrollando su conocimiento léxico. Para eso hay que leer, hay que conversar con personas que saben conversar. Muchas gracias por haberme acompañado, amigos. Nos vemos el próximo jueves en otra emisión. Ya será la número 12. De minucias del idioma, pero el jueves a las cinco veinticinco. Pásenla bien, hasta <coughs> entonces.